días, buenas noches, buenas tardes. Como ciudadanos del mundo, estamos transmitiendo aquí desde EduTV a través de la plataforma de Edu Digital Media. MasterCos Plus es un instituto de educación continua y es un programa avalado por Florida Global University y por el Centro de Empoderamiento y Liderazgo. Nuestras redes sociales son arroba MasterCos Plus, arroba Edu Digital Media, arroba FGU underscore online y arroba su servidora Ana María Lightchanger. Hoy vamos a tener una conversación interesante en estos tiempos que tiene que ver con padres conscientes. Y hemos invitado a una especialista en esta área. Ella es María Virginia Torres, que está, nos estamos conectando desde Orlando. Por eso digo que somos ciudadanos del mundo. No tenemos, como digo, para conectarnos, lo que tenemos es que tener el dedo, como digo yo, a la mano, a un clic de conexión. Entonces hoy, María Virginia, ¿quién es María Virginia? María Virginia es psicólogo clínico venezolana y es family coach. María Virginia, bienvenida a nuestro programa MasterCos Plus. Gracias, gracias Anita por esta hermosa invitación. Es un honor para mí acompañarte en estas cosas porque, bueno, te sigo de cerca y sé que haces trabajos hermosos. Gracias por esta invitación. Te cuento, me encuentro en Miami. Nos conectamos desde Miami. Yo siempre creo que tú estás en Orlando, chica. Sí, siempre no. Pero bueno, estoy cerquita. Estoy acá en la Florida. Y bueno, gracias por esta invitación. Bueno, María Virginia, hoy vamos a conversar sobre padres conscientes. ¿Qué es un padre consciente? A ver. Ana María, creo que un padre consciente es aquel que busca opciones para estar claro de lo que quiere hacer con sus hijos. Son esos padres que no dicen, hago las cosas como van saliendo, sino dicen, mira, quiero obtener de mi hijo estas cosas. O quiero que mi hijo en un futuro sea una persona exitosa, una persona feliz, una persona respetuosa, una persona amable. Para lograr que tu hijo sea un adulto, con esas características empezamos a trabajar o empezamos a mostrarle a nuestro hijo desde que es un bebé. Y para eso no puedes ir viendo cómo van saliendo las cosas, para eso necesitas planificar. Necesitas saber, mira, si tengo una duda en esto, ¿quién busco para que me oriente? Si tengo estas situaciones retadoras, ¿quién me puede ayudar? Un poco. Oye, para darle una visión clara a tu hijo de lo que quieres. Es interesante y me llama mucho la atención como tú dices, un hijo exitoso, un hijo feliz. ¿Cómo sería un hijo exitoso y un hijo feliz en el futuro? Claro, Ana, yo creo, y me pongo a pensar mucho en mi experiencia como madre, ¿no? El éxito no da la felicidad. Uno puede ver muchas personas por allí en las redes o en cualquier sitio, tú la conoces y tú dices, oye, es exitosa porque tiene dinero, porque tiene casa, porque tiene aparentemente una familia estable. Y tú lo ves y tú dices, no se ve una persona feliz. No sonríe con frecuencia, no es amable, no quiere a su alrededor, no es respetuoso con el entorno. Quiere decir que no es una persona feliz de verdad. Entonces yo siento que si tú quieres que tu hijo sea una persona feliz, disfrute de las pequeñas cosas, necesitas empezar a mostrar eso desde que chiquito. Él encontrará su éxito, porque lo que es éxito para mí no puede ser, no necesariamente es éxito para él. ¿Sí? Uno como madre puede decir, mira, yo quiero que mi hijo sea médico, por ejemplo. Eso es exitoso. Capaz tu hijo dice, no, yo quiero ser artista. Y eso para él es el éxito, para él es la felicidad. Oye, me encanta escuchar eso y clarificarlo, porque el éxito mío no puede ser, no es el mismo éxito que tú quieres, y ver, claro, que a veces criar un hijo es éxito. Fíjate que me hiciste recordar a Lise. Yo atendí a su hijo que tenía déficit de atención hace muchísimos años en Venezuela, y ella tenía una empresa, su marido tenía una empresa, y ella podía trabajar ahí, y ella me dijo, no, yo decidí quedarme en casa criando a mis hijos y eso me hace sentir exitosa. Entonces nos están vendiendo que el éxito tiene que ver con el tener y no con el ser. Qué importante eso. Entonces podemos conectar que un padre consciente es aquel que hace que el niño se conecte con su ser y lo ayude en la construcción de ese autoconcepto positivo de sí mismo. ¿Cuáles serían esas herramientas que tú como psicólogo le brindas a esos padres para que sean padres conscientes que apunten hacia ese desarrollo del ser más que del hacer y del tener? Porque cuando somos, tenemos y hacemos.
cosas fabulosas. Exactamente, Anita. Yo creo que el primer paso es poder conectar con tu hijo. No lo puedes acompañar desde lo que él quiere si no conectas con él. O sea, si no te sientas a conversar en los espacios. Yo le recomiendo mucho a los papás, mire, el tiempo de calidad es importante. En este país, y creo que en muchos países, porque hay gente que dice, no, en este país no hay tiempo. No, realmente en cualquier país, si son papás que trabajan mucho, no tienen tiempo para dedicarle mucho tiempo a sus hijos. Sin embargo, la calidad es básica. O sea, que tú te sientas, no importa, tengo 15 minutos, tengo 30 minutos, pero me siento con él en el piso, lo miro a los ojos y le digo, hijo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue? ¿Qué te gustaría hacer mañana? Esos planes donde nuestro hijo se siente visto, es mágico. Porque ellos sienten, papá está allí para mí, mamá está allí y me va a entender. En las situaciones retadoras también es importante conectar. Porque si nuestro hijo está llorando, está haciendo una pataleta, está triste, y nosotros le decimos, bueno, cuando te calmes vienes. Que muchos recomiendan hacer eso, no, aíslalo y cuando que se calme bien, él va a sentir que su emoción no es validada y que no estamos conectando con él. Si yo me siento a su lado y le digo, hijo, estoy aquí, vamos a respirar, vamos, te acompaño a calmarnos, a regular, porque ellos no saben regular sus emociones, te acompaño a regular para luego poder conversar y saber qué te sucede, o luego poder buscar una solución, eso es mágico, porque nuestro hijo sabe que estamos allí. Y de esa manera, conectando, podemos saber qué es lo que nuestro hijo quiere, qué es lo que le gusta, qué es lo que disfruta. Y nosotros ir en, digamos, en consonancia con lo que a nosotros también nos gusta, e ir buscando, acompañándolo en esos procesos. ¿Sí? De que él se sienta visto, de que él se sienta apoyado, y que sienta que a donde vaya, nosotros vamos a poder, él va a poder ser quien es. Sí, poder lograr como ese éxito que tanto desea siendo quien es, no siendo lo que otros quieran que sea. Eso es importante. Importantísimo. Otro paso importante es buscar ayuda si no sabemos, si se nos presentan situaciones que no sabemos manejar. Porque para mí la información te da muchas herramientas. Muchas veces como papás nos quedamos con esa educación que nos dieron o como esa educación que nos recomienda nuestra mamá, algún familiar, las tías, nos dicen, mira, esto, haz lo otro, castígalo, y nos vamos como en esa línea, olvidándonos de nuestro hijo, de su individualidad y de su manera de ser, y decidimos adquirir maneras de educar que nos hacen daño, y que le hacen daño a nuestros hijos. Entonces, busca ayuda, cuando sea necesario, mira, busca un especialista, ahorita hay información por todas partes. Sí. No es necesario pagar, no es necesario. Te metes en Instagram y pones cualquier especialista en el que confíen y te dan millones de herramientas. Entonces, simplemente búscalo. Me encanta eso que acabas de mencionar, que ahorita tenemos todo a la mano, pero saltan nuestras creencias, cómo nos criaron. Porque te voy a decir, en mi época, estar triste eras tonto, y ahorita vemos cómo se están validando, como tú dices, las emociones del otro. Y qué importante es eso, porque eso te enseña a gestionar tu componente emocional. Y los padres, de alguna manera, somos responsables de que nuestros hijos aprendan esa gestión emocional y también la aprenden como modelo, porque ahí tú hablas de la conversación, me parece extraordinario, porque la vida, he aprendido en el coaching, que es un proceso de conversación. Y hablaste de algo importante, porque es aceptación, es respeto, es comprensión. Y mira, yo tengo un lema, vamos a ver qué piensas tú de esto, no un lema, una creencia, y la sigo manteniendo, que los padres, somos guías, somos orientadores, pero no somos amigos de nuestros hijos, sino ya cuando son adultos. Para mí, un amigo es cómplice y te puede hacer ir por situaciones que no son bien acogidas. ¿Qué piensas tú de eso? Exactamente, totalmente de acuerdo, Anita, porque a veces los papás confunden que por tener esa conexión, entonces ya somos amigos. Y estamos claros que se debe seguir el rol de cada familia. Soy tu papá, soy tu mamá y merezco respeto y te acompaño en los procesos, pero no somos amigos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque como tú dices, los amigos, si me dices que vas a hacer algo que no está tan bien, yo te digo, bueno, dale, anda. O si tú quieres hacer algo estando chiquititos que yo sé que te hace daño, por ejemplo, ver televisión en exceso, ponemos un ejemplo, ver televisión en exceso, yo sé que te hace daño, un amigo lo deja pasar.
yo como papá tengo que decirte, mi vida, no se puede. Así tú te sientas triste, así tenga que acompañarte en ese proceso, así llores, pero yo tengo que decirte, no, está bien. ¿Sí? Porque de alguna manera yo estoy en una posición de superioridad por experiencia y sé que eso que estás haciendo te hace daño. Me gusta eso porque tenemos que enseñar a nuestros hijos límites útiles, que es uno de los grandes problemas. Un padre consciente enseña límites útiles. ¿Qué hábitos crees tú debe desarrollar un papá que quiere que sus hijos, pues, desarrollen o tengan hábitos positivos para una vida plena, para una vida en bienestar? Porque al final, para mi éxito es que estemos en bienestar. Exactamente. Anita, yo creo que los hábitos tienen mucho que ver con los diferentes tipos de familias, ¿no? Cada familia tiene su entorno, su rutina, sus creencias. Sin embargo, yo siento que deben haber hábitos básicos para poder convivir en sociedad de forma armoniosa. Por ejemplo, el hábito del respeto, del mostrarle al niño que claramente puedes tomar tus decisiones, pero tienes que siempre mirar a los lados para no hacer daño a los demás. Incluso en personas, animales, plantas, al planeta entero. O sea, como si tú quieres un juguete, tú no puedes ir y agarrarlo o quitárselo a un amigo, sino que tú tienes que pedirlo. Eso yo creo que es básico. El hecho de ser empático, cómo tú te pones en los zapatos del otro y dices, mira, este amigo está triste o este amigo está feliz y lo acompaño. Esos son, creo que, digamos, creencias y hábitos que uno puede ir cosechando. ¿Por qué? Porque tú le muestras a tu hijo que debe ser respetuoso siendo tú respetuoso. Tú no le puedes decir, tienes que cuidar las plantas, pero tú pasas y rompes una planta. Exacto. Congruencia, le está dando, chica. Congruencia, le estás dando un mensaje errado y el niño va a aprender más con eso que hiciste con la planta a que con lo que dices. Entonces, el hábito del respeto por las personas que te rodean, ¿no? De cómo tú dices, incluso por los superiores. Muchas veces confundimos que esta educación consciente tiene que ver con flexibilidad máxima. Entonces el niño le pega a los papás en la calle, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí como decirle, mira, hay respeto, este es mi cuerpo y necesito que lo respetes y yo te acompaño en tu molestia. Si tú estás molesto, vamos a buscar una solución, no me puedes pegar a mí ni a nadie. ¿Sí? Eso está bien, eso está muy bien. Exactamente. La comunicación, cómo poder ser abiertos, cómo poder decir alto si no quiero algo, cómo poder decir esto no me gusta, cómo generar confianza con mamá y papá y decirle, mira, mamá, papá, me está sucediendo esto en el colegio, que eso está ahorita muy, muy comentado por toda la situación en los colegios y que cómo los niños necesitan buscar ayuda y muchas veces no lo hacen porque mamá y papá no son accesibles. Entonces confianza es un valor importante. ¿Cómo generar confianza entre un padre y un hijo? Esas son muchas de las dolencias que hoy tienen. Yo te voy a hablar de los adolescentes, que es lo que más me ha llegado en este país. O sea, la confianza a los padres. Me dicen cosas a mí que no son capaces de decírselo a los padres. Claro. Y son a veces cosas tan pequeñas que se podrían solucionar simplemente con ese proceso de aceptación, de respeto, de validación de la emoción que siente tu hijo. Y que muchas veces, pues, la dejamos en el aire o trabaja, que es más fácil, como digo, callar o hacernos los locos y pensar que todo está bien y no reconocer que a veces hay periodos críticos dentro de la familia que hay que reconocerlos y apoyarlos. Sí, Anita, y creo que en la adolescencia no es muy difícil cuando no hemos conectado con nuestros hijos desde chiquitos empezar a conectar en la adolescencia, porque ya estamos hablando con un chico que ya es un adulto, que ya te puede decir, no, mamá, no quiero hablar contigo, salte, no invadas mi espacio, o sea, entonces en esos momentos, ¿cómo generamos confianza? Desde el respeto, desde el decir, hijo, este es tu espacio, pero quiero acompañarte en estos procesos, o quiero que conversemos, quiero que toquemos temas importantes en la adolescencia, como sexualidad, drogas, el respeto hacia los demás, amigos, relaciones, alcohol, tantas cosas que ellos empiezan a experimentar, que nosotros tenemos que estar allí necesariamente como padres para guiarlos. No para evitar que lo hagan, no para obligarlos a que decidan lo que nosotros queramos, para acompañarlos.
Sí, ayudarlos a vivir experiencias, porque ese, ahí está, porque cuando un padre no deja que su hijo viva experiencias es donde comienzan conflictos en ese proceso de maduración para la adultez, porque no le estás dando permiso para aprender. Entonces un padre tiene que dar permiso para aprender y acompañar, como lo acabas de mencionar, María Virginia. Bueno, el tiempo siempre es cortito aquí. A mí me encantaría, María Virginia, que dieras algunos tips para el manejo de los límites útiles, porque el límite es lo que te va a permitir aprender como niño a respetarte a ti mismo y a respetar al otro. Un papá que no se ama a sí mismo, indudablemente puede pensar que ama a su hijo, pero no lo va a respetar. Entonces, comencemos por trabajar la autoestima y el autoconcepto. Exactamente, como dices tú, Anita, como padres no podemos dar lo que no tenemos. Por eso el trabajo empieza por nosotros. Necesariamente nos tenemos que revisar y saber en qué cosas necesitamos trabajar o qué cosas queremos cambiar para poder darle a nuestros hijos lo mejor. Límites útiles tiene que ver con cómo tú decides que le muestras a tu hijo que en la vida existen no, que existen causas y consecuencias, que por cada decisión que ellos toman van a tener una consecuencia. Entonces, por ello debemos saber que hay espacios que no podemos, a los que no podemos accesar o situaciones que no debemos hacer. Por ejemplo, si nosotros queremos como familia que en nuestra casa todos los días los niños se bañen, nosotros eso tiene que ser un límite que no se puede cruzar. O sea, el niño quiera, no quiera, está cansado, tiene sueño, cualquier cosa, el niño se tiene que bañar. Y ahí el niño va aprendiendo que existen no. Si todo el tiempo como papá le decimos, sí, anda, sí puedes, sí, hazlo, sí, el niño no entiende lo que es un no. Y sale a la calle, llega a la escuela o llega a la sociedad y le dicen, mira, no, tienes que parar porque el semáforo está en rojo y se lo traga. Se traga la luz roja porque no tiene límites. Entonces, desde casa necesitamos empezarle a mostrarle que hay cosas que no y explicarle por qué no. Mira, tenemos que bañarnos, es necesario, porque eso forma parte de tu higiene, eso forma parte de tu salud. Mamá, no quiero, es necesario, vamos a hacerlo, mira, rapidito, metemos esto, usamos esto y se baña. Y así va creciendo, igual como le decimos a nuestros adolescentes, mira, a las 12 tienes que llegar, pero ¿por qué a las 12? Sí, mi amor, las normas de la casa es llegar a las 12, disfruta de 7 a 12. Y al lado se regresa a casa. Me Sí, parece, entonces eso tiene sí, que ver. es la comunicación y también hablarle un poquito de los pros y de los contras Exactamente. y que los límites útiles hay que manejarlo y que un padre consciente para cerrar, ¿cómo es un padre consciente, María Virginia? Un padre consciente es aquel que está cerca de sí mismo, que se conoce, se quiere, se respeta y está abierto a generar cambios. Y así conecta con su hijo, desde el amor, desde el respeto, desde lo que ambos quieren y siempre teniendo en consideración entre las decisiones que van a tomar, escuchando ambas voces. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, María Virginia. Si quieres dar tus redes, por favor, para que te sigan los que te escuchan, conozcan un Así es, poco más de Anita. ti. Anita, gracias por estar aquí, gracias a todos los que nos escuchan. Me encantan que los papás busquen información como para estar más conectados con sus hijos. Me pueden encontrar como Coach María Virginia en todas mis redes, por allí me pueden contactar, solicitar preguntas. Tengo una opción de 20 minutos gratuitos de una consulta como para, si hay algún papá que no sabe si necesita ayuda o no, allí lo podemos aclarar. Entonces, encantada de poder ayudar y guiar a los papás en este proceso. Bueno, y hemos cerrado que un padre consciente maneja el respeto ecológico, porque maneja el respeto de su entorno y de sí mismo, es un padre comprensivo, un padre amoroso y sobre todo un padre que sabe manejar los límites útiles. Pregúntate si eres un padre consciente. Un padre consciente enseña a su hijo a que nadie apague la magia de su luz. Entonces, gracias María Virginia y nos Gracias a ti. despedimos y ya saben, nos Gracias a vemos ti. Chao. chao, nos vemos en Chao, Ana. nuestra próxima entrega. Recuerden nuestras redes sociales, arroba MasterCoach Plus, arroba EduDigitalMedia, arroba FGU underscore online y su servidora Ana María Leischenger. Gracias a todo el equipo de producción de EduDigitalMedia. Gracias María Virginia y un gran abrazo para todas las personas que nos siguen.